analizar todas y cada una de las inquietudes ciudadanas, sobre todo cuando se trata de la integridad física de los ciudadanos del Estado, la integridad física de sus familias. En Zapotlanejo, en los últimos seis meses, ha habido una serie de incrementos en los delitos del fuero común. Se han decepcionado grandemente. Hoy vemos que tiene resguardado las puertas del edificio principal. Seguramente tiene miedo de que nos vayamos a meter ahí a buscarlo, como lo han buscado durante más de 2 años. Pero ojo, no son todos los policías. Aquí hay buenos policías en Zapotlanejo que se la han rajado por los zapotlanejenses, que han intervenido por los zapotlanejenses, pero la gota que derramó el vaso, el prietito del arroz, fue este grupo que comanda este señor Óscar Reséndiz. Te doy un antecedente rápido. Óscar Reséndiz en el 2008 fue señalado como quien controlaba a los vendedores de droga en la zona de San Juan de Dios. Ante esta situación, insisto, como una obligación constitucional, no como un acto político. Cuando se vengan los actos políticos no vamos a venir 200 gentes, nos vamos a venir unas 2.000 o 3.000. Esto es una prueba de lo que vamos a hacer más adelante si no toman medidas. En los 15 o 22 días cuando se le ocurra al alcalde. Eso es lo que no vamos a seguir permitiendo. Así como le ayudamos a llegar ahí, le vamos a demostrar, le quedan 9 meses, que los próximos 9 meses repudiamos el que haya llegado ahí si no pone solución inmediata a los reclamos de los ciudadanos. La policía nomás, el alcalde no. Todavía no es referente, ni revocación de mandato. A ver. Estuve en la Tinguca y me consta que este pinche comandante arrastró a mi gente, arrastró a los camineros por todo el lado del tramo ahí. Y no lo vamos a permitir. Pero que les platique de bien, a que no les cuente. Nosotros lo único que queremos saber es qué negocio tiene con la persona de esta empresa y con el señor Pancho Urenda, que nos lo diga porque mandó a la policía a golpearnos, es lo único que queremos saber. Este asesinado, y que nadie se va a dar cuenta, así de fácil. Yo creo que el paquete les quedó muy grande a más de 4. ¿Alguien más que quiera? Llegamos justo cuando estaban retirando los mismos policías a 2 de los agresores en una patrulla para llevárselo a proteger. Cuando llegué yo estaba este hombre, ya se le enderezó su boquita, pero le alcanzaron a reventar los hijos. Me metí adentro, estaba la señora. Se bajó mi hijo de 9 años y ahorita fue la para dejarle unas maletas a él. Me iba a ir rápido porque el carro estaba abierto y mi bolso dentro. Llegó el policía a hacerme la infracción, le dije que no se fijaba, que le estaba ayudando yo a un niño de 9 años a bajar maletas. El niño era el que se iba a quedar, no yo ni mi carro estacionado. Se molestó la persona porque le dije, bueno, ¿por qué me hace una infracción? No llevo ni un minuto estacionada. No. Los policías las querían llevar, pero pues nosotros no estábamos haciendo nada. Y hay una plaza, en la plaza de la Laja, pues nos empezaron a golpear los policías, nos aventaban botellas. Y a todos nos agarraron a nuestros amigos y nosotros agarrábamos también los días que nos aventábamos a ellos porque también ellos le... ¿Qué dice? ¡Fírmame! ¡Fírmame! ¡Fírmame!